Buenas tardes con todos y agradecemos la presencia de todos ustedes de lo del invitada especial la Ingeniera Mónica Miranda que gracias al grupo de investigación en sistema de control robótica de Guayaquil nos traen en el día de hoy el diseño e implementación de la planta de nanofiltración eh, de la UPS bueno eh, ahora voy a presentar al ponente tenemos usted a la ingeniera Mónica Miranda, con seis años en gestión de docente en la UPS, coordinadora del grupo Gearsor por tres años, eh, experiencia en industria durante diez años, máster en automatización y control, e eh, investigador y docente con más de 30 tesis eh, realizadas. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, joven Ayón. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde para poderles mostrar la investigación que hemos llevado a cabo dentro del grupo GISCORE. Como bien lo ha dicho ya el joven Ayón, es el grupo de investigación de sistemas robóticos y de control. Bueno, eh, les voy a empezar a mostrar unas diapositivas que he armado para ustedes y poder ir explicando un poquito, eh, se puede decir metodológicamente, eh, de qué se trata el trabajo que hemos hecho, ¿verdad? Vale, entonces voy a poner aquí, compartir pantalla y presentación. Vale. Eh, me gustaría saber si logran ver, por favor, mi diapositiva. Sí, muy bien, eh, Mónica. Gracias. Ya, gracias, gracias, María José. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy trata sobre el diseño e implementación de la planta de nanofiltración UPS. A continuación, voy a dar un agradecimiento especial a los jóvenes que hicieron posible el desarrollo de este proyecto como son Jessica, Giancarlos, Carlos, el joven Giancarlos Carlos Matailo, John, María José, Javier Jefferson, eh, César y pues mi persona también, ¿verdad? Eh, en conjunto hemos desarrollado este proyecto eh, que lo, se ha realizado eh, con el total apoyo de parte de la Universidad Politécnica Salesiana y de nuestros estudiantes. Bien, aquí yo les traje un pequeño video que me llamó mucho la atención y quise compartírselos. Espero que les guste. ¡Moby! ¿Por qué siempre está cerrando la llave del agua? Querido usted mi Moby, ¿qué significa que un río esté contaminado? Amanda. Un cuerpo de agua se contamina cuando sustancias extrañas dañan la calidad del agua, volviéndola impotable y peligrosa para los organismos que viven de ella. Las personas abusan del uso del agua todos los días. Consumen el agua limpia y tiran contaminantes en ríos, lagos y el agua subterránea. Todos los cuerpos de agua tienen cierta capacidad para defenderse contra las materias extrañas. Los desechos pueden disolverse o descomponerse. Pueden dispersarse o extenderse o pueden reciclarse en forma de alimento para plantas y microorganismos. Normalmente un cuerpo de agua puede neutralizar sustancias extrañas y la calidad del agua no se ve afectada, pero cuando no puede tratar todas las sustancias que se tiran en él, el agua se contamina. La contaminación puede entrar en un cuerpo de agua de varias maneras, como lluvia ácida, como suelo erosionado, como escurrimientos que contienen fertilizantes y pesticidas, como productos químicos desechados por las industrias o como aguas residuales u otros desechos de las ciudades. A veces la contaminación ni siquiera parece contaminación. Muchas veces las fábricas o las plantas de energía usan agua para enfriar su maquinaria. Cuando esa agua se desecha está caliente. Si no hay suficiente espacio para que se disperse, calentará el cuerpo de agua y hará que la vida en ella crezca más rápidamente de lo normal. La contaminación térmica, como esta, puede erradicar a las especies del lugar y dejar demasiados nutrientes en el agua. Bueno, como quiera que empiece la contaminación del agua, termina de la misma manera. Cuando demasiadas sustancias extrañas están presentes en un cuerpo de agua, empieza a faltar oxígeno. Sin oxígeno, los organismos empiezan a morir y dejan su lugar a los microorganismos anaeróbicos que no necesitan oxígeno para vivir. Estos organismos liberan gases como el metano y el sulfuro de hidrógeno, y el cuerpo de agua lleno de desechos despide un olor muy desagradable. Bueno, no es culpa solo de las fábricas. Gracias a las leyes promulgadas en la década de los 70, hemos logrado reducir mucha de la contaminación que las compañías arrojaban al agua. Hoy en día, cada uno de nosotros, en sus actividades diarias, crea casi toda la contaminación del agua. Sí, tú también. Por suerte tenemos maneras de limpiar mucha de esa agua. Las plantas tratadoras de aguas residuales las purifican antes de devolverlas a los ríos y lagos, y los investigadores siempre están inventando maneras nuevas de reducir la contaminación del agua. Pero la mejor manera de ayudar es cuidando el agua. Después de todo no querrías tener que beber eso. Ah, ¿por eso cerraste la llave del agua? Ese no es nuestro suministro de agua. Nuestra agua viene del embalse, así que ya puedes abrir la llave. Este video como para romper el hielo, chicos. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir con toda confianza. No tengo ningún inconveniente. Bueno, aquí les he puesto unas figuritas y yo quisiera que ustedes me digan qué se viene a su mente, por ejemplo, cuando ven este tigre o este leopardo que está tomando agua aquí, qué, qué les viene a la mente, en qué piensan. Por favor, si alguien me puede colaborar con algún comentario. Buenas tardes, ingeniera. Eh, que bueno. Necesitamos el agua para toda, para toda lo que tenemos que hacer aquí en, en la vida, en la Tierra. Ah, sí, muy bien. Gracias, joven Edgar. Bien, ¿alguien más? Eh, por ejemplo, cuando ustedes ven este cuadrito que dice derechos humanos. Trabajar, descansar, salud, ¿en qué, ¿qué se les viene a la mente? Bueno, eh, eh, bueno, parece que andan tímidos. Ah, pero yo conozco a Michelle. Michelle, ¿qué se le viene a la mente cuando ve los de ve este grafiquito de derechos humanos, trabajar, bienestar? ¿En qué piensa? En que hay que. O sea, hay que, más que todo, creo que cuando uno comienza un proyecto también tomar en cuenta mucho la parte ambiental, ¿no? Para poder no solo pensar en nosotros como humanos, sino que también ir de la mano con los animales y las especies. Porque como dice ahí, hay obligaciones, ¿no? Entonces, siempre es bueno tomar eso en cuenta para poder ayudar también al medio ambiente. Porque como sabemos, Ajá. ahorita pasamos por una pandemia y podemos incluso hacer proyectos que sean viables, eh, tanto ir de la mano eh, de, como disminuir la contaminación. Y aparte de eso... Eh, poder ayudar también a los animalitos. ¿no? Vale, muchas gracias, joven Michael. Pues sí, este, siempre a lo largo de mi vida he escuchado mucho sobre los derechos humanos, ¿verdad? Pero parece que nos hemos olvidado a veces también de los derechos de la naturaleza, de los animalitos, y específicamente nos hemos olvidado del derecho a que todos necesitamos el agua, ¿verdad? Bueno, y por último, aquí tengo una gráfica, estas sí se las voy a comentar yo, hay unos niños que están leyendo. Bueno, en un ambiente muy agradable, ¿verdad? La naturaleza, el agua. Qué bonito sería que todos los niños de este planeta puedan tener este tipo de ambiente, ¿verdad? Sería, sería genial. Sin embargo, no es así. Yo les recabé un poquito de información que me pareció muy interesante traerles a ustedes antes de empezar con la tecnicidad que trata el tema y habla sobre los datos del agua, los tomé de Aquae Foundation. Dice que solo el 2.5% el del agua que existe en la Tierra es agua dulce. De esa cantidad, el 0.5% se encuentra en depósitos subterráneos y el 0.01% en ríos y lagos. Además, dice que solo el 2.5% del agua que existe en la Tierra es agua dulce. De esta cantidad, el 0.5% se encuentra en depósitos subterráneos y el 0.01% en ríos y lagos. Más de 768 millones de personas no tienen acceso al agua potable, indicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Y el dato preocupante es que cada año 3 millones y medio de personas mueren debido a enfermedades relacionadas con calidad del agua. Lógicamente esto ocurre en países que tienen un desarrollo económico pues, muy deficiente. El 90% del agua usada en países en vías de desarrollo vuelve a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Imagínense, el 90% del agua. ¿Qué opinan de esto, jóvenes? A ver, por aquí veo al joven Jonathan Lord. ¿Qué opina, joven Lord, de, de esta data que les acabo de leer? O sea, muy interesante, porque también es sabido que pues en otros países y yéndonos o sea, a África, eh, o sea, el agua no no puede ser tratada, ¿no? Y utilizan los mismos desechos, por ejemplo, la orina para poder subsistir, ¿no? Y o sea, pareciera que en nuestra sociedad damos por sentado que todos tienen agua, pero no es así. Es igual como el internet que nosotros creemos que tiene toda la gente, pero no, no es así, ¿no? Uh -huh. Muy bien, gracias, joven Jonathan, por su apreciación. Sí, bueno, eh, vamos avanzando. Esto igual yo les dejé aquí abajito el link por si desean ver el artículo completo. Les dejé la página web ahí. Bien, para yo poder pasar a la parte técnica de la investigación, eh, necesito que queden claros en sus mentes cuáles son las fases del tratamiento de agua residual. Así que me voy a ayudar con este pequeño video porque la investigación que realicé con mis jóvenes trata precisamente en la última parte del tratamiento, que se llama tratamiento terciario. Entonces, vamos viendo, por favor. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, Petar. Para la instalación de este sistema, se deberá realizar una excavación, además de nivelar el área excavada, y rellenar con grava de diferentes granulometrías. El sistema está conformado por una trampa de sólidos, la planta Petar, y un módulo de perfeccionamiento de agua. El tratamiento inicia cuando el agua residual pasa por una trampa de sólidos. Dicha trampa retiene sólidos mayores y es de fácil mantenimiento y limpieza. Después, el agua ingresa a la planta petar, en la cámara del filtro percolador anaerobio. En el cual encontramos un proceso de degradación biológico, realizado por bacterias anaeróbicas, y al tiempo su diseño hidráulico separa las grasas. Estas quedarán atrapadas en la parte superior de la cámara. El agua ingresa a la cámara aerobia de lodos activados con lecho fluidizado. Aquí el agua es oxigenada para maximizar el contacto de bacterias eliminando malos olores y contaminantes, complementando la biodegradación con oxidación por oxígeno disuelto. Después el agua pasa a la cámara de decantación secundaria. Aquí el agua circulará a través de un panel lamelar que impide el paso de sólidos en suspensión más pequeños. Después el agua clarificada pasa a la cámara de bombeo y estabilización. Aquí es bombeada hasta el módulo de perfeccionamiento de agua, para terminar su tratamiento. Este módulo mediante sus diferentes componentes, complementa y desactiva el proceso de degradación biológica, eliminando malos olores y microsólidos en suspensión, así como también toda bacteria o elemento biológico. Dando como producto final, agua tratada libre de contaminantes, lista para su vertimiento o reuso, cumple con la resolución 0631, del 17 de marzo de 2015. Bien, eh, aquí en fases del tratamiento del agua, a ver si lo puedo poner aquí. Ajá, miren, eh, yo les traje este video porque quería que ustedes tomen en cuenta que lógicamente aquí estamos hablando de aguas residuales de un hogar, ¿verdad? Pero básicamente conlleva las mismas etapas cuando nosotros estamos trabajando eh, con aguas que vengan de otros lugares. Pero lógicamente todo se maximiza, ¿no? Ya los reservorios son más grandes, las mallas filtradoras más grandes, los filtros más grandes, todo se maximiza. Pero mantiene esta secuencia, ¿no? Se van quitando los, los sólidos espesos y así poco a poco vamos reduciendo esa carga hasta llegar. A nuestra fase final, que se habla de un tratamiento terciario. ¿Qué es esto de tratamiento terciario? Pues básicamente es lograr que el agua quede consumible para la vida humana. Entonces, esta partecita que ha quedado aquí techada, que tienen tuberías y filtros y demás, en este caso sirve para poder hacer el tratamiento terciario. Así que ahí se va a enfocar nuestra investigación. En la mayoría de los equipos de plantas de tratamientos para procesos terciarios eh, utilizan cloro, ¿verdad? Incluso es de conocimiento público que también nosotros eh, Aquí en nuestra ciudad limpian el agua también proporcionando cloro, que hace pues lógicamente que las bacterias mueran para que nosotros quedemos ahora sí actos de poder satisfacer nuestra sed con este líquido vital. Nuestra propuesta de valor. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? En el tratamiento terciario nosotros deseamos no incluir el cloro para la desinfección del agua, es decir... Eh, queremos que nuestro tratamiento final te, sea un tratamiento no invasivo. En eso nos vamos a enfocar. Y esto es el diseño de la propuesta de valor. Entonces, ¿en qué se basa nuestra planta de tratamiento? Eh, se basa en un tanque inicial, que es este tanque a presión que tenemos aquí. Eh, luego, ese tanque de presión toma agua de este reservorio inicial que está mallado, ¿verdad? Este reservorio inicial va a tomar agua de, de, de las fuentes, ¿verdad? Como ustedes recordarán, esto es un tratamiento terciario, por lo tanto el agua ya viene casi limpia, o sea, viene sin sólidos, viene sin grumos. Eh, viene sin ningún tipo de material eh, obstruyente, viene líquido, incluso puede venir clara, pero no se la puede consumir. Tiene que aún pasar por cierto proceso para poder ser apta para el ser humano. Ese es el agua que tenemos aquí reservada. Entonces, luego nosotros, si me permiten, voy a pasar la diapositiva. Eh, Aquí está, no tenemos una vista superior. Aquí está el tanque reservorio inicial que tiene el agua sin estar acta para, para beberla. Tenemos el tanque pulmón que se maneja a 50 psi. Tenemos una bomba que es la que va a tomar el agua desde el tanque inicial y con un impulso de presión va a enviar el agua por esta cañería y va a empezar el proceso. De filtración sin eh, ejecutar ningún tipo de dosificación de cloro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder limpiarla completamente, quitándole pequeños minerales en pequeñas cantidades de calcio? Eh, vuelvo al tratamiento primario, si me permiten. En los tratamientos anteriores, a veces también suelen poner cal, le suelen poner. Eh, otro tipo de componentes para poder hacer el agua un poco más manejable. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer con el tratamiento terciario? Se intenta retirar todos estos minerales que nuestro cuerpo no lo necesita. Entonces, para eso lo vamos a hacer pasar por diferentes etapas de filtración. Y yo quiero que ustedes se imaginen que son capas, ¿no? Vamos a pasar a través de diferentes capas, pero van a ser capas que van a tener sus orificios de sus membranas cada vez más pequeñitas, más pequeñitas y más pequeñitas. Es decir, vamos a pasar por esta primera eh, circulación que son estos tanques. Miren. Este es un tanque, digamos, eh, podemos decir que es un tanque de ceolita. ¿Qué hace o qué va a hacer la ceolita? Va a seguir reteniendo minerales, eh, fósforo o ciertos otros componentes. Luego de que pasa por este filtro o este lecho, va a pasar al de carbono activado, que lo que va a hacer es quitar los malos olores, el mal sabor, tratar de que el agua sea totalmente inodora. E insípida. Entonces, hemos pasado ya por dos etapas, ¿no? Dos etapas importantes de filtración. Luego, recuerden, ¿verdad? Como venimos de aquí con este tanque pulmón que trabaja 50 psi y esta bomba que es de medio HP. Eh, hace la absorción y envía con una presión fuerte hacia estos lechos filtrantes que les acabo de nombrar hace un momento, el de ceolita y luego el lecho de eh, carbón activado. Toda esa agua o esa, ese caudal viene a presión. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Vamos a pasar esta agua por esta primera luz ultravioleta. Yo me imagino, eh, la mayoría de ustedes estoy observando que son jóvenes universitarios, entonces sabrán que el objetivo de la luz ultravioleta precisamente es poder limpiar todas las bacterias. Así que eso es lo que hemos hecho. Hemos puesto un primer eh, filtro, una luz ultravioleta, que lo que va a hacer es que va a matar en una primera instancia las bacterias que corran. Ahora ustedes recuerden que este sistema es en continuo. O sea, de una vez que usted arranca el proceso, eh, se inyecta agua a todas las cañerías de la planta y eso empieza a fluir. No hay vuelta atrás. Y, y, y lo que va pasando y lo que va ocurriendo, sucedió. Y lo que no pudo salvarse o lo que no pudo restaurarse, pasó. Entonces, eh, por esa razón, hemos puesto en esta planta de tratamiento terciaria varias etapas para asegurarnos de que el agua que vamos a beber sea apta para el consumo humano. Vale, entonces, eh, luego aquí pasamos ya por esta primera etapa o este primer filtro de ultravioleta, y luego lo que vamos a hacer es enviar el agua a un filtro que tenemos por aquí abajo que se llama de. Eh, tenemos, a ver dónde se ve. Tengo una foto. Déjenme mostrarles, por favor, este filtro. Este filtro que está aquí es un filtro llamado de polipropileno que está dado en 5 micras. Vale, me olvidé el anterior. Aquí están los lechos filtrantes, ¿verdad? Por este lecho filtrante eh, son eh, la ceolita. Es como un material poroso, eh, son piedritas, pero muy machacadas. Y claro, no están en el orden de las micras, son más grandecitas. Pero cuando pasan por este filtro, entonces este filtro dice: solo por mí van a pasar los materiales que son del orden de las micras, no cinco micras específicamente, no pasa más. Entonces, eh, que seguimos luego de que pasa por ese filtro que es un filtro de, de en micras, dado en micras. Va a irse a una parte que se llama impeller. El impeller es esta bomba que les voy a mostrar a continuación. Aquí está. Esta bomba que ustedes ven aquí es un, una bomba cualquiera, podríamos decir, pero el impeller es esta partecita metálica que ustedes observan aquí como un túnel metálico y el objetivo de este impeller va a ser proporcionarle mayor presión al agua que viene por esas cañerías. Es decir, ¿por qué? Porque después de este proceso se va a meter a lo que es a la planta. Eh, perdón, al filtro de nanofiltración. Entonces, ese filtro es el que vemos aquí, al lado derecho. Esta, este tubo alargado aproximadamente de un metro, eh, adentro tiene otra membrana, pero esa es la famosa llamada nanomembrana, que va a ser una membrana de poros más chiquititos en el orden a la menos nueve. Podría ser 16 a la menos nueve, más o menos. Entonces, ese es el detalle. Y cuando ya sale, pero lógicamente, imagínense ustedes, esta nanomembrana tiene sus poros tan chiquitititos en el orden a 10 a la menos 9 que no es fácil que el agua fluya por ahí. Así que tiene que haber una gran presión que logre meter esa agua en esa nanomembrana para que se pueda filtrar y... Esos eh, componentes minerales que son muy chiquititos, en el orden de las nano a las menos nueve, sean filtrados y se queden en la nanomembrana. Y ahora les voy a mostrar la parte interna de cómo es una nanomembrana. Aquí ustedes la ven. Eh, claro, ¿qué es esto? Esto no es otra cosa que un sistema lleno de mallas que son mallas que están en el orden del 10 a la menos 9, son nanométricas, sus poros son nanométricos. Y esta nanomembrana tiene un sistema un poco especial. Por el centro, si ustedes observan, por el lado derecho va a ingresar lo que es el agua no tratada de forma periférica, ¿verdad? Y como ingresa eh, por, de forma periférica... En esa periferia se van a encontrar todos estos materiales nanométricos que lo que van a hacer es filtrar esa agua que viene aún con desechos, podrían ser minerales o bacteriológicos, eso eh, pues se va quedando por esas eh, nanomembranas que tienen poros nanométricos y por dentro va quedando o se va filtrando y como ustedes pueden leer, tubo colector de agua de producto o permeado. Permeado es el término que se utiliza cuando tenemos ya una agua que ha sido ya tratada, que ha pasado a través de toda esta fisionomía de la nanomembrana. Y tenemos lógicamente por este lado la salida del permeado, que ya debe ser una agua con una calidad bastante elevada, pero asimismo tenemos un rechazo, que asimismo es agua que ha sido filtrada, pero que no ha logrado llegar hasta el centro hasta el centro de esta tubería y por lo tanto esa agua se rechaza. Es lo, el famoso llamado rechazo. Bien, entonces, luego de que, pasa por, de que pasa por la nanomembrana, en este dibujo en el lado izquierdo, este tubito largo que ustedes observan aquí, pues es eh, la carcasa en la cual se encuentra la nanomembrana. Luego de que ha pasado por esa nanomembrana, finalmente, recuerden que toda la línea sigue presurizada, ¿verdad? Con esa presión potente. Con esa misma presión sale de la nanomembrana y lo que hace es dirigirse a mi última eh, lámpara UV de ultravioleta para tratar de, ahora sí, eh, quitar todo residuo que sea y todo residuo que se encuentre en esta agua que ha sido ya filtrada. ¿Por quién? Filtrada por ceolita, filtrada por filtros de carbono, filtrada por el material en micras y por último filtrado por nanomembranas, ¿verdad? Y al final retoma por la otra luz ultravioleta, va a retomar lo que es eh, la última limpieza, digamos así. Y luego de eso, pues va a salir a través de otra cañería y se va a depositar en un tanque de reservorio final. Las mediciones de esta planta eh, aproximadamente yo les he puesto aquí, tiene 2.10 metros de ancho, 1.65 metros de alto y tenemos estas cajitas que estas cajitas nos sirven para tomar muestreo, ¿no? Eh, por aquí también van a pasar el agua en diferentes etapas, por ejemplo. Esta cajita va a medir el agua tanto el pH como la conductividad, cuando termina de salir del de primer lecho, ¿verdad? De este primer lecho. Eh, esta segunda cajita va a, med va a medir conductividad, asimismo, sí y pH cuando sale del, eh, ¿se acuerdan ustedes del micro de la, nano, de la membrana, pero que era en micras? Vamos a poder hacer la medición aquí. Y en este último reservorio vamos a poder hacer la medición cuando ya sale de lo que son las nanomembranas, ¿no? Bien, entonces tengo esos tres puntos de medición para yo poder saber exactamente a, a medida que voy avanzando en mi proceso qué tipo de avance, qué tipo de pureza ya voy teniendo en mi planta y por esa razón estamos midiendo eh, pH y conductividad. Además de, de estos sensores en la planta también existen los sensores de, de rigor, porque si no, no sabría a qué presión voy a estar manejando mi planta, el caudal al cual también la velocidad va a fluir este líquido, y son otros sensores que también eh, lo podemos observar en este diagrama PID de la planta de nanofiltración. Vale, hasta aquí alguna pregunta, no sé si. Alguien tiene alguna curiosidad que yo pueda que pueda atender? Eh, tengo dos preguntas. La primera sí. pregunta es, o sea, siempre el agua va a estar líquida, ¿no es cierto? No hay proceso donde sí. se tenga que calentar el agua para que diga, digamos, sí. se haga más fácil el traspaso de las partículas del agua. En el caso de, de esta malla de, na, de nano o sea, de, de nano O sea, sería más fácil calentarle al agua y pasar, digo. No sé. Ah, ya, por, por fase gaseosa, ¿verdad? Ah, entonces ahí sería más, más fácil. Y otra consulta sí. era, y otra consulta era eh, que para qué se mide la conductividad del de, del agua. Eh, no sé para qué se hace eso. Sí, a ver, este, la idea primera está buena, ah, o sea, tiene sentido, ¿no? Habría que intentar probarla, este, por ejemplo, ahí lo que yo me estoy preguntando es, eh, luego tendríamos que también usar un condensador, ¿verdad? Para que eh, esa agua que ya está filtrada, que viene en vapor, para poderla hacer líquida, habría que ponerle un condensador. La idea está buena, habría que probarla, joven Jonathan. Y, y lo segundo que usted me consulta, eh, me estaba preguntando, eh, no sabría cómo, cómo responderle. Si me vuelve a, a, a decir la pregunta, a ver si le puedo entender mejor. O sea, claro, o sea, lo que ya sale el agua, uh, o sea, ya sé para qué miden la, el pH, no es para. Para ah, ver la sí. del agua y todo eso. Pero ¿para qué se mide la conductividad del agua? Eso sí, no sé. Ya, lo que sucede es que si usted recuerda el, en el mar, ¿verdad? Nosotros sabemos que es una agua bastante salada y la conductividad del mar es bastante elevada porque hay bastantes sales, minerales, etc. Es lo mismo en estas aguas. Eh, me, tomamos la precaución de medir la conductividad porque así podemos saber la, eh, qué cantidad de minerales estamos tratando de eh, o tenemos en ese afluente. Esa es la intención. Eh, ¿Por qué? Porque el agua que tenemos aquí en Guayaquil, por ejemplo, no es la misma que se tiene, o oh, me voy a ir a Ecuador, el agua que tenemos aquí en Ecuador no es la misma que, por ejemplo, el agua en España. ¿Qué sucede que en España es hacen bastantes eh, filtrados y tratamientos con calcio y, por ejemplo, la conductividad del agua de ellos es bastante elevada. Eh, si usted va y abre un grifo, el agua le sale hasta con un saborcito y es precisamente porque tienen una conductividad eh, un poquito más elevada de la normal, por lo que el proceso que ellos utilizan pues tiene este tipo de componentes, ¿verdad? Nosotros quisimos incorporarlo en nuestra planta. Tal vez ahorita no es necesario, pero tenemos a futuro ideas de, de trabajar con aguas que vienen del río Guayas, porque estamos cerca del río Guayas. Lógicamente, hay que todavía hacer todo el diseño de la fase primaria y secundaria de la, de la limpieza del agua que vaya a ingresar a la planta. Y por esa razón, nos hemos adelantado y le hemos puesto estos medidores de, de conductividad. Eh, para poder medir precisamente lo que le digo, no la cantidad de, de minerales que se pueden estar filtrando dentro de este afluente. No sé si puede ser específica en su pregunta, joven sí. Jonathan. Sí, muchas gracias. Vale, gracias. Bien, entonces, alguien más, alguna consulta. Bueno, entonces voy a continuar. Aquí tenemos el diagrama PID de la planta de nanofiltración. Eh, bueno, aquí está representado lo que les he mostrado en las fotos anteriores. Aquí está el tanque hidroneumático, la bomba de medio HP. Aquí tenemos estos que son así como paletitas, son o estamos intentando decir que aquí están los transductores de presión y los sensores de caudal. Aquí están las tres celdas de flujo para poder hacer las respectivas mediciones. Está el filtro de sedimentos, el filtro de carbono, la primera lámpara UV, el filtro de polipropileno. El motor, esto negrito es el impeller, que lo que hace es ingresar una mayor presión a la nanofiltración, porque la presión que viene desde acá, desde el tanque hidroneumático, no le satisface para poder. Eh, romper esa barrera ¿no? nanométrica. Luego a la salida de la membrana de nanofiltración eh, vamos a pasar por la segunda lámpara UV y finalmente vamos a llegar al tanque de agua filtrada que es el tanque final, ¿verdad? Aquí podemos apreciar toda la, eh, la cantidad de sensores que tenemos. Por ejemplo, tenemos el rotámetro Aquí, que es nuestro rotámetro del agua purificada o el agua permeada, que como ustedes observaron sale del centro de la nanomembrana y tenemos otro rotámetro que es el rotámetro pues, de ingreso, ¿no? El de ingreso a la nanomembrana. Estos rotámetros no son otras cosas que medidores de caudal, pero físicos. A ver, por aquí les puse un gráfico. Son estos, ¿verdad? Esto es un rotámetro. En, es una tubería de vidrio por el cual va a pasar el agua, está graduada, me dice cuántos litros por minuto va a correr dependiendo en qué, en dónde se encuentra. El, el, esta perillita roja se levanta, este, este pesito se va levantando y, y me produce una medición de acuerdo al caudal. Bueno, y aquí tenemos un gráfico ya un poco más, eh, eh, más técnico, ¿verdad? Entonces, esos rotámetros son los que ustedes ven aquí. Tenemos también eh, los transductores de presión, los medidores de caudal. Tenemos estas válvulas, también que por ahora son manuales. En una segunda versión queremos automatizar las válvulas. Y básicamente este es el diagrama PID. Aquí tengo un diagrama escada que lógicamente está conectado con todas las señales de la planta y por esa razón pues ustedes ven aquí valores, ¿verdad? Donde se pueden ver las presiones que arroja la planta y la idea es un poquito modelar todo lo que está sucediendo en la vida real, ¿no? Ese es el objetivo de, de la escada. Vale, a ver si se me escapa algo, ya lo, todo esto ya lo dije. Vale, entonces si, seguimos. Bueno, aquí les puse unas fotitos de las luces ultravioletas que son dos. Eh, vimos los filtros, el rotámetro, la planta, la hidroneumática. Este que está aquí en negrito al lado derecho es el transmisor de presión, ¿no? De esos tenemos también algunos. Aquí estábamos montando recién lo que es el sistema hidroneumático inicial. Este dibujo, y bueno, vamos a irnos un poquito a la parte técnica. Empezamos con la parte técnica. Vemos la conexión del sensor de conductividad. Eh, esto en el mercado es muy versátil, jóvenes. Hay una alta gama de materiales con las cuales ustedes deben trabajar. Solo les recomiendo que por favor pongan atención al tipo de señal que puede arrojar el sensor, porque algunos arrojan sensores en voltaje otros en miliamperios, y eso es importante, ¿verdad?, saber qué sucede. Entonces, en este caso, pues, nuestro sensor eh, se conecta a una tarjetita moduladora de señal, eso también me parece que es importante comentarles, recuerden ustedes que estas señales son muy sensibles, y digamos de buenas a primeras, ingresarlos a la tarjeta de adquisición de datos, es bastante riesgoso, mejor eh, tratar de acomodar la señal, de quitarle los picos, y es básicamente lo que hace esa tarjetita para luego eh, ingresarla a lo que es ya la adquisición en sí, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos en cambio... Esta es la tarjeta de adquisición del pH, por eso lo ven ustedes que está celestito, es un, P, un, con un sensor de pH con una tarjetita, esta tarjetita negra que ustedes ven aquí, es la tarjetita acopladora de señal y este aparatito blanco que ven aquí es pues mi tarjeta de adquisición de datos de National Instrument a la cual voy a conectar todos los sensores de mi planta, ¿verdad? no solo los sensores, sino que va a captar los señales de presión, las señales de caudal y a la vez va a sacar también una señal para manipular la válvula, que es la válvula eh, de apertura y cierre de caudal que ingresa a la nanomembrana. Voy a volver a este punto porque eh, este punto de aquí... Aquí. Bien, si ustedes observan, tenemos el motor, tenemos el impeller, recuerden que yo les dije que esta cosita negra era el impeller y tenemos una válvula. Entonces, esta válvula, si ustedes saben, si yo la abro al 100%, todo lo que me manda esta bomba, eh, con su alta presión, que podríamos llegar a 200... Hasta, 200, no, hasta 150, podemos llegar hasta 150 PCI porque toda la tubería que nosotros tenemos armada es una tubería de plástico, no es una tubería en, en acero inoxidable. Entonces, y además que es una tubería de una pulgada, no es, no es industrial, o sea, no es la mega tubería como para poder llegar a presiones más elevadas, pero esta bomba que tenemos aquí. Con el impeller sí permite llegar a presiones más elevadas, pero lo hemos trabajado en su tope máximo que aguantan las tuberías por la presión hidráulica, entonces lo hemos trabajado en 150 psi. Ahora, eh, con esta válvula, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es regular el caudal, el caudal de entrada. Y para poder regular ese caudal de entrada, lo hemos hecho con este motor posicionador de válvula. Básicamente, eh, el controlador que yo les voy a mostrar en un momento eh, básicamente está enfocado en presión y en lo que es la apertura y cierre de esta válvula, ¿no? Y va enfocada precisamente al ingreso de líquido a la nanomembrana. Eso quería decirlo en este momento para poder continuar. Entonces, eh, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Esta tarjeta de adquisición de datos va a recibir las señales de lo que es el sensor de pH, el sensor de conductividad, de los transmisores de presión, de los caudalímetros. Incluso tiene la capacidad de poder manipular con señales analógicas el motor que va a accionar esa válvula que dejará pasar el fluido a la nanomembrana. Aquí he querido ponerles un poquito el diseño de lo que es el circuito de control. Tenemos eh, la tarjeta de adquisición de datos y una otra tarjeta que también controla el motor. Bien, aquí en consola de control vista interna. Eh, aquí les he traído una foto de cómo está conformado mi tablero de control con la tarjeta National Instrument. Y si ustedes observan al fondo, hay unas tarjetitas azules eh, con pines verdes. Y lo que son, eh, o cuál es el, eh, la función de ellos, son las tarjetas acopladoras de señal que vienen desde los sensores externos. Las acoplan y luego van a ingresar a mi tarjeta de National Instrument. Al fondo del panel, ustedes también pueden observar eh, toda la parte de los sensores que ingresan, ¿verdad? Eh, podemos ver la señal del motor. En el lado izquierdo está la señal del motor. Eh, vemos también los transmisores de presión, que tenemos cuatro. Eh, asimismo, tenemos el sensor de pH, el sensor de conductividad. Bien, el resultado final... Después de haber construido eh, la planta y haber hecho todo este, este sistema, es lo que ustedes ven en pantalla, eh, tenemos eh, aquí, este es mi tablero de control que está conectado a la computadora, porque acuérdense que yo les mostré un escada, en esta computadora corre la escada, y a la vez este tablero de control recepta las señales de la planta de nanofiltración. Este es un tablerito de, de control también, donde van las señales eléctricas para poder alimentar eh, la planta. Bien, esta bomba funciona, esta bomba de aquí, que es de un HP, funciona a 200 voltios AC. Y ese es el aspecto, ¿verdad?, de la planta terciaria. Aquí yo lo que les he querido mostrar. Es una tablita en la cual se encuentran normalizados los parámetros, eh, los parámetros generales. Por ejemplo, para poder saber la turbidez, eh, en qué rango puede ir, está normado por esta norma INEN, ISO 7027. Me parece interesante darles a conocer que en un examen que yo les voy a mostrar más adelante, ellos sacan valores, pero todo va regido a las normas INE. No es por lo que a ellos se les ocurren, sino que todo está normado y está regido de acuerdo a normas. Eh, por ejemplo, para poder saber los sólidos totales disueltos para aguas purificadas y envasadas debe de estar de acuerdo a esta norma. La 2540 de métodos estándar sólidos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si, por ejemplo, voy a calcular el pH... En la agua purificada envasada eh, a 20 grados centígrados debe estar normado por la NTE y no, INEN ISO 10523 y así sucesivamente, ¿verdad? Cada cosita, si voy a normar el cloro, si quiero saber si estoy dentro de un rango de cloro, debo de estar normado también por la INEN 977 y si quiero saber la dureza total, cuál es mi rango permitido, debo de irme a la INEN 974. ¿Y esto sí, una los... pregunta. Disculpe Ajá, que le interrumpa. Sí. Y si quiero saber el, el porcentaje final ya de purificación de mi, de mi producto, o sea, del agua, o sea, ¿a qué nivel, a qué porcentaje de purificación yo tengo ya mi, mi, el agua? ¿A qué, a, qué, ¿A qué porcentaje sale pura? A qué? Ya, muy bien. Este, eso se lo respondo con este examen, eh, joven Jonathan. Aquí... Eh, nosotros Edgar, tenemos soy Edgar. ay perdón me, me no confundí. se preocupe eh, joven Edgar por ejemplo aquí este examen es el examen hecho por el laboratorio elicrom en el cual pues eh, podemos ver no por ejemplo qué parámetros ellos evalúan eh, para, eh, ellos están evaluando el boro a ver me cambié de página perdón ya qué ven ustedes ven el boro eh, los ciamaros, el cloro libre, los fluoruros, los nitratos, el mundo químico en acción, ¿verdad? En lo que les encanta los químicos, los nitratos, los nitritos, el potencial de hidrógeno, bueno, todos estos parámetros se denominan inorgánicos, no metálicos. Y estos son nuestros resultados, los que ustedes ven aquí. ¿Y cuáles son los límites permisibles? Son los que tenemos acá. Eh, por ejemplo,. 2.4 es el límite permisible para el boro. O sea, yo podría tener hasta ese rango. Por ejemplo, si yo tuviese 0.5, 0.7, me la dejarían pasar como agua de consumo, porque eso es lo que yo quiero, para que sea para el consumo humano. Y con el sistema que hemos planteado, pues salió que no tenemos nada de boro. Eh, lo que respecta a los cianuros, podemos tener hasta 0,07, tampoco registramos cianuros. El cloruro libre podría ser entre 0.3 a 1.5. Nosotros tenemos 0,03, o sea, muy por debajo del rango inferior. Los fluoruros asimismo pueden llegar hasta 1.5 y nosotros. No tenemos nada de fluoruro, asimismo, nada de nitrato y el rango es hasta 50. El potencial de hidrógeno tenemos 6,7 y límite permisible no específico. O sea, de acuerdo a estos exámenes, no son tan perjudiciales para la salud que no, ni siquiera tiene un rango. Luego, acá vienen los, las propiedades físicas. ¿Verdad? Tenemos las propiedades físicas. Eh, el color aparente, tenemos como resultado 10 y podríamos llegar hasta 15, ¿verdad? El olor inodoro, el sabor insípido. ¿Vale? Y eh, si nosotros seguimos, eh, ¿qué más? ¿Podemos ver turbiedad? Está menor a 0.4 y el límite permisible es 5. Con respecto a los metales, eh, es igualito. En la primera columna, los resultados del agua de la planta y en la, y en la última columna, el límite permisible. En medio están el procedimiento, ¿no? Ustedes saben que esto lo hacen eh, químicos y ellos, para hacer el cateo de cada uno de estos metales, se basan en una norma y se basan en un método. Y ese es el método que ellos este, están narrando, ¿no? Pero asimismo, observamos que en la mayoría de los resultados no tenemos eh, cadmio, vario tenemos un poquito, pero estamos por muy por debajo de, del límite del superior, que es 0.7, estamos en 0.025, y asimismo, pues no tenemos eh, ni plomo, ni níquel, ni mercurio. Eh, por ahí, selenio, tenemos 0,017. Y el límite permisible es 0.04, o sea que está bastante bien. Eh, bueno, no sé si ahí le contesté su pregunta, joven Edgar. Sí, Miss, sí me quedó claro, pero eh, tengo otra pregunta. Usted, sacando estas estadísticas, usted parte de su suministro que es del agua del río Guayas, ¿verdad?, eh, no, ahorita no estoy tomando del río Guayas. Ahorita lo estábamos tomando de las de las fuentes, de las tuberías que nos ah, manda, ya. la sí. que nos suministra el, la es, empresa Interagua. La empresa Interagua, sí es, ah. Pero no usted sabe que esa agua no la podemos beber. de ley. Correcto. Hay que tirarla si afuera. Uh -huh. Y si yo tomaría otro tipo de suministro, toda esta esta tabla que usted nos ha mostrado ahorita cambia, ¿verdad? Definitivamente, joven Edgar, así es, porque puede ser de que venga, todo depende del de, de de afluente que usted tome. Por ejemplo, yo tengo unas ganas de probar la planta con el río Daule, yo he visto el afluente y yo conozco una parte donde no se la ve tan sucia. Yo tengo curiosidad de saber si la, la planta que tenemos logra filtrar y ver la condición de salida de esa agua pero no sé si lo puede hacer. Es un plan que tenemos por ahí. Pero definitivamente para que el agua empiece a ingresar a esta planta, el primero no debe tener ningún tipo de sólido porque se le queda atascada la planta. Debe estar totalmente limpia de estos materiales pesados y, y claro, ya va a depender de cuán sucia o cuánta cantidad de metales pueda traer. Eh, para ver si la planta fue realmente, puede con ese afluente, ¿no? Por eso esto de aquí siempre se lo hace en base a un diseño. No, esto no es, eh, no es una camisa de fuerza que me sirve para todo. Primero siempre se estudia el agua, se toma muestras, eh, luego de acuerdo a eso se diseñan las etapas del tratamiento terciario, porque me voy a inventar. Puede ser que, y yo sí he escuchado esto, que hay plantas de tratamiento que toman su suministro de agua para comercializarlo desde los pozos. Entonces, ¿qué sucede? A veces hay pozos que son muy nobles y no vienen con el agua tan sucia, ni cargada de metales, ni de bacterias. Entonces, con una simple filtración. Y tal vez con una sola luz ultravioleta pueda conseguir el objetivo sin necesidad de poner tantas etapas de filtración y quizás ni, ni necesite una de nanofiltración. Pero ¿quién le dice todos esos antecedentes el examen de, de muestra de agua, no? Para poder estar conscientes de hacia dónde nos estamos metiendo. Por ejemplo, podría ser un agua de pozo, que también lo escuché o lo leí en algún lado. Que esa agua de pozo en cambio tenía demasiado calcio entonces qué sucedió hicieron la camisa de fuerza que funcionó en un lado la llevaron al otro lado y la planta se dañó se dañó porque era tal la cantidad de calcio que sobresaturó todas las membranas entonces qué sucedía antes de meter esa agua que supuestamente no tenía ningún tipo de, eh, digamos, de componentes pesados, gruesos, visibles, sino que fluía, eh, no era tan conveniente hacerlo. Tal vez era necesario hacer algo, algún tipo de decantación, algún tipo de procedimiento físico-químico para tratar de decantar ese calcio, quitarle ese calcio y ahí sí pasarlo por el tratamiento terciario, o sea, eh, todas estas historias que le he dicho, joven Edgar, es para que usted se dé una idea de que definitivamente no es una camisa de fuerza y hay que pensárselo bien antes de, de meterse a esto, ¿no? Hay que saber cómo, eh, qué es lo que, cuáles son las etapas que vamos a aplicar dependiendo de, de mi agua inicial, digamos así. Uh -huh. ¿Alguna Listo. otra pregunta? Listo, mis... Gracias. Y no, ya. por ya. mi lado está bien todo. Gracias, está bien. Bien, entonces vamos al desarrollo del algoritmo de control de nanofiltración. Eh, bueno, eh, como ustedes observan, el nombre del grupo de investigación es Sistemas Robóticos y de Control. Y claro, o sea, con mis chicos decíamos, nos metimos a camisa de once varas porque estamos metidos en química y en cosas raras, cuando nosotros somos electrónicos y lo que nosotros sabemos es de, de, de tarjetas electrónicas y demás. Pero fue una experiencia muy bonita para todos de ver cómo nuestra, nuestra tecnología o nuestra, nuestra capacidad de desarrollar algoritmos matemáticos, de desarrollar circuitos, se puede combinar perfectamente con estos procesos tan nobles, ¿no? Como es la limpieza del agua. Bien, entonces, aquí les hago un poquito eh, la narración. Esta, este sistema fue construido por cuatro grupos de tesis, en la cual se desarrollaron varios controles con diferentes enfoques, como por ejemplo el control predictivo, el control fusion, el control neurogenético y el control neuronal. Fueron cuatro, eh, como fueron cuatro grupos, dos jóvenes de cada grupo, entonces cada grupo se dedicó y una vez que armamos la planta, y estuvo lista la planta, cada grupo... Eh, nos dedicamos a diferentes tipos de controladores, ¿no? En este caso yo les traigo el controlador predictivo. Eh, aquí tenemos la programación de la tarjeta de adquisición de datos en LabVIEW. Eh, aquí está la DAC que es de National Instrument y bueno y empieza a ingresar toda la información. Esto que está aquí son calibraciones, ecu ecuaciones matemáticas que nacen a partir de la calibración de los pHímetros y de los conductímetros. Entonces eh, todo esto se hace a través de los patrones. En química hay algo que se llaman patrones químicos que primero se ajusta y se calibran los sensores con los que vamos a trabajar. Y esas calibraciones eh, las hemos hecho aquí también de forma matemática. Entonces tenemos como datos ingresando al sistema, la presión de los lechos, la presión a la entrada de la nanomembrana, la presión del permeado, acuérdense que el permeado es el agua limpia, la presión del concentrado, la presión del concentrado es el agua, digamos que, eh, que no pudo ser filtrada por la nanofiltración y esa se, se desecha. Por ejemplo, en una primera instancia estamos desechando, queremos también reutilizarla en una en otra fase, veamos cómo sale y también tenemos el valor de pH de la planta como salida y el pH de entrada también, ¿verdad? Esto que ustedes ven aquí, me imagino que algunos de ustedes ya lo han de conocer, es el sistema de identificación de IDEN de Matlab con la cual lo que hacemos es tratar de tomar la data, la data de, del sistema, ¿verdad? Y una vez que tomamos la data del sistema, eh, por medio de esta herramienta nos permite hacer un modelado matemático y finalmente lograr y obtener la función de transferencia de la planta de nanofiltración. Eh, aquí tenemos la validación del modelo. Que fue del 96.86%, utilizando la misma herramienta IDEN de MATLAB, lograron ellos validar su modelo matemático, ¿verdad? Y aquí tenemos la configuración del control predictivo, eh, trabajamos con un MPC. Eh, este, este tipo de control es un control como paralelo, porque se trabaja con el MPC, que es la herramienta de control predictivo, y también se trabaja con el modelo matemático de la planta, es decir, con esta función de transferencia, ¿verdad? Con eso trabajamos a la par del MPC. Y aquí, por ejemplo, tenemos estas cajitas, lo que hacen es eh, la programación o la configuración de los puertos seriales para el envío de los datos, tanto en el CON 1, CON 5 y CON 4. Y asimismo, tenemos en esta parte, está lo que es el MPC, ¿verdad? Eh, la construcción del MPC. Por aquí tengo, parece, dos, dos chats. Permítame un ratito. Ah, ya, me dicen que ya se nos acaba el tiempo. Entonces... Ya voy a, a terminando María José. Entonces, bueno, aquí tenemos la señal de salida porque vamos a estar en 150 PSI, como yo les decía, no le podemos poner más presión a la planta porque nos explotaría porque las tuberías son de plástico. Y este sería el set point, ¿no? 150 PSI y esta línea que ustedes ven aquí es la respuesta verdadera de la apertura del motor hacia la planta, es decir, la planta en sí no va a trabajar a 150 psi porque si ustedes observan eh, esta línea que es la estabilización está por debajo de los 150 tal vez 140 y eh, no sé 142 por ahí entonces eh, aquí lo que he querido traerles son las señales de la señal de control que es la verdecita que es el control predictivo y la señal morada es como responde la planta. Recuerden que el set point está dado en 150, por eso ustedes ven la línea blanca que está en 150, y hemos llegado a 140, básicamente, en lo que corresponde, o 142, como lo dice aquí, ¿no? Y la señal verdecita es la señal de control, lo que está abriendo y cerrando esa válvula que yo les comenté, que dirige el flujo a lo que es la membrana de nano y ya para terminar aquí les muestro los resultados tenemos eh, que a la presión de 120 vemos cómo va la conductividad también va disminuyendo y acá los presión versus sólidos totales eh, ocurre lo mismo verdad y ya como conclusiones eh, estas, estas conclusiones las he tomado inéditas de los jóvenes que realizaron la tesis, me, me parece que son muy buenas, así que las he copiado fidedignamente. Ellos dijeron que al momento de realizar la función de transferencia se verificó que el sistema tiene comportamientos diferentes como de su vida. Depresión y de bajada de presión, por lo cual no se pudo llegar a un sistema completo. Es debido a eso, se, se optó por trabajar con un solo comportamiento. Claro, ¿qué es lo que sucedía? En este caso, la válvula que tenemos al caracterizarla no era una válvula simétrica, no lo mismo del modelo matemático de subida, no era lo mismo que el modelo matemático de regreso o de cerrada de la válvula. Así que, ellos eligieron trabajar con el modelo de apertura. El sistema se comporta como un sistema no lineal, es decir, los comportamientos de presión versus ángulo no son los mismos de subida y de bajada. Al realizar el control predictivo se tomó la decisión de trabajar el set point de 150 psi debido a que nuestra función de transferencia de tipo escalón se re respondía de manera adecuada. En ese punto se tomó los datos. Y con la toma de datos observamos que a partir de 50 psi ya se obtiene una buena producción. <coughs> y lo que son, estas son las recomendaciones que ellos nos dejaron, ¿no? Como por ejemplo eh, estar, ser cuidadosos de no tener estrangulamiento, eh, realizar el lavado de los filtros antes de empezar lo que es el funcionamiento de la planta verificar que la válvula de aguja esté a la media vuelta de apertura para poder tener un mejor control, limpiar las celdas de flujo constantemente, verificar los patrones de calibración de los sensores y verificar el punto de funcionamiento de la planta. Y chicos, ya para terminar, yo les dejo este videito. Eh, ahí, ahí les dejo. de hombre porque no Bien, chicos, esta exposición a más de la parte técnica también es un poquito concientizarnos, ¿verdad? Espero que les haya gustado esta charla y, pues, eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para ya cerrar eh, con María José aquí. No, me estoy bien. Vale, está bien. Entonces... Eh, disculpe, yo, yo, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Eh, quisiera saber, o sea, la. La, o sea, son varias capas de nanomaya, ¿no? Y, sí. o sea, ¿Cuál es la composición de esas capas? O sea, ¿qué, ¿qué estructuras químicas son? Sí, son cerámicas. Y en realidad existen de varios tipos, y en la actualidad se siguen investigando con qué material sería mejor trabajar. Eh, y aquí me tocó un punto curioso, ¿sabe? Yo asistí a unas conferencias. Asimismo, de personas que investigaban y conocí a una persona ecuatoriana que tiene unas minas en el oriente, eh, donde él había encontrado una piedra, le podemos decir así como tal vez la piedra Pome, pero una piedra mucho más versátil en, en cuestión de que chupa todo lo que pasa por ella, ¿verdad? Y retiene los sólidos y deja pasar el líquido. Entonces, él me estaba hablando un poco de esa composición y, y, por ejemplo, a mí me hubiese encantado que tener ese tipo de material como para crear una nanomembrana de ese material sería increíble. O sea, realmente en el mundo científico eh, se sigue investigando eh, los tipos de materiales. ¿Qué tipos de materiales se pueden utilizar para poder hacer este tipo de nanomembrana? Espero que les haya gustado esta charla. Sí, María José, casi no te escucho. Listo. Eh, damos por finalizado el evento. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado tanto en la plataforma Zoom como en Facebook Live. Eh, quedamos, eh, bueno, les invitamos a todos ustedes a seguirnos en las redes sociales. Eh, para que se enteren de nuevos eventos que vamos a hacer con los grupos de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana. Les agradecemos que tengan un excelente tarde. Gracias. Gracias chicos, gracias María José, joven Ayón. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.